la iglesia de Dios de la profecía en Canaví. Con su oficina nacional en Cochabamba, Bolivia. Su máximo representante, el obispo Damián Villanueva González. Supervisor nacional, el 31 de julio de 1977, nació la iglesia de Dios de la profecía en Canaví, organizado por el supervisor nacional Máximo Vicuña y su colaborador Osvaldo Domani. En ese año quedando a cargo de la iglesia como pastor Feliciano Quispe, con 20 hermanos en plena comunión. Domingo 24 de julio de 1983, dejó la iglesia el pastor Feliciano Quispe, a cargo del pastor Damián Villanueva González. El 17 de enero de 1985, dejó la iglesia por causa de su enfermedad el pastor Damián Villanueva González, con 4 avanzadas. Moscovia, Fernández, Nariz de Canoa y Zapecho. El 21 de abril de 1985, la iglesia fue pastoreado por el pastor Ángel Quispe Mamani por un año. El año 1986, la iglesia queda sin pastor. El año 1987, nuevamente el pastor Damián Villanueva González, esta vez fue nombrado supervisor de distrito y pastor de Caranavi. El pastor Eulogio Montealegre fue pastor en el año 1988 por algunos meses. El 20 de noviembre de 1988 quedó a cargo el pastor Martín Mamani. Hasta el 20 de julio de 1983, 5 años, quedó a cargo de la Iglesia de Dios Encarnado. El año 1983, la iglesia fue pastoreada por una hermana, la hermana Nel Villanueva, la hija del supervisor nacional. El año 1984, el pastor Israel Murillo dejó la iglesia establecida con 2 avanzadas, Guanay y Chima. El año 1986, 5 años, quedó a cargo la iglesia, a cargo del pastor Jorge Colque. Al dejar la iglesia en el año 2000, dejó 3 avanzadas, Yucumo, Chucumani, San Antonio. El pastor Luis Saavedra, 2001, 2002, hasta el año 2003, Benigno Torres. Efraín Cordero, el 15 de enero del 2004, por algunos meses. El 5 de marzo del 2004, la iglesia quedó a cargo del pastor David Peláez. 2006 fue pastoreado la iglesia por Freddy Copana. 2007 y 2008 la iglesia fue pastoreado por el pastor Ángel Quispe. 2009. Y ahora con ustedes les presentamos al nuevo pastor de la iglesia. 4, 3, 2, 1.